Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de Las Voces del Fútbol. Vamos a charlar un poco de lo que pasó con esta victoria concluyente de Nacional 4-0 sobre Deportivo Maldonado, la sombra negra que tenía Nacional, o una de las sombras negras que ha tenido Nacional en los últimos tiempos. La otra es Cerro Largo. Nacional termina siendo suyo un partido sumamente cómodo en el marcador, y el que de repente no vio el partido dice, bueno, Nacional lo pasó por arriba, Nacional lo apulió. Pero no, hay un contexto para analizar. Ustedes saben que yo soy defensor de Álvaro Gutiérrez. ¿Por qué? Porque gana, porque es pragmático, y porque las dos veces anteriores que llegó a Nacional, ganó. Entonces debo respetar ese tipo de cosas. Es como si no respetara a Aguirre si mañana desembarca en Peñarol, que ganó en las dos veces que desembarcó en Peñarol. Pero dicho esto, hay un contexto para analizar. Un pésimo arbitraje de Zaccarello. Seguramente Zaccarello no va a ser historia en el fútbol de nuestro país como árbitro. Eso está claro. En el rubro comportamiento de los jugadores en el campo de juego, pésimo, pésimo. Y después, en errores muy groseros que tuvo él y el VAR, que de alguna manera condicionaron el desarrollo del partido. Porque antes de llegar a este 4-0 de Nacional concluyente, me alegro mucho, por ejemplo, por la gran jugada de contragolpe de Treza, y la notable definición, tanto que le pegan a Treza, incluso los propios, o algunos hinchas de Nacional, o varios hinchas de Nacional, o bastantes hinchas de Nacional, por la falta de definición que tiene Treza. Bueno, hizo todo bien. Arrancó de su campo, metió tremenda corrida, no lo pudieron bancar físicamente, y después terminó definiendo notablemente para anotar un gol para Nacional. Pero lo de Zaccarello, impresentable. La verdad. Y lo del VAR, más impresentable. Doblemente impresentable. Zaccarello primero, arranca el partido, un minuto y medio. Foul de Noguera en la mitad de la cancha. Clara tarjeta amarilla, no le saca tarjeta amarilla. Porque, en definitiva, iba un minuto y medio de juego. Lo charlé con Noguera esto yo en la radio. Y se lo dije al propio Noguera. Digo, Noguera tiene muchas virtudes. Va muy bien en el fútbol aéreo, en el área rival. Es un jugador que tiene 1,93 m. Es un futbolista, es un zaguero de jerarquía para lo que es nuestro fútbol. Es un zaguero que ha dado la talla, ni que hablar en Nacional. Pero va con un exceso de fuerza cuando tiene que salir de la cueva e ir a tres cuartos de cancha. Y él me lo reconoció que era así. O sea, que, a ver, lo charlé con él, se lo dije. Le digo, mirá, dentro de toda la virtud que tenés, me parece a mí que este es un tema a corregir. Me dijo, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, hoy era tarjeta amarilla para Noguera en el comienzo del partido. Obviamente Zaccarello se hizo el distraído y siguió. Tarjeta amarilla también para Jonathan Rodríguez. Se hizo el distraído y siguió. O sea que, del momento que permite ese tipo de cosas, después no lo echa a Darias. Porque si él le hubiese mostrado la tarjeta amarilla, por ejemplo, a Noguera, y le hubiese mostrado la primera tarjeta amarilla a Jonathan Rodríguez, hubiese tenido la oportunidad de expulsar a Darias sin ningún tipo de inconvenientes. Pero también hubiese expulsado a Jonathan Rodríguez. Dos veces o tres veces durante el desarrollo del partido. El primer tiempo, muy superior Deportivo Maldonado. Notoriamente superior Deportivo Maldonado. Mal Nacional en la mitad de la cancha. Mal Nacional defensivamente. El Colo no estaba fino. Curiosamente después termina marcando un golazo. Pero no estaba fino. Nacional sin sorpresa, sin velocidad, sin aceleración. Un equipo previsible Nacional, mal primer tiempo y un penal, pero de los más claros que he visto en los últimos tiempos, el de Lozano, clarísimo penal, la pelota pica, le pega en el cuerpo, pica y después la toca con la mano derecha. O sea, es algo que no hay ningún elemento, no existe un elemento como para interpretar que eso no fue penal. No penal, penalazo, se han cobrado penales con manos relativamente pegadas al cuerpo y no el penal de Lozano hoy, que reitero, la pelota le pega en el cuerpo, pica y después abre la mano y la pelota le da en la mano. No existe nada, no hay ningún tipo de atenuantes, son todos agravantes lo que hay en la situación de Lozano. Pero el árbitro no solamente no se da por enterado, y el línea tampoco no se da por enterado, sino que el VAR no lo llama.
La verdad, mire que yo he sido muy crítico con Peñarol y he sido a veces crítico con la conducción de Peñarol y con muchas cosas, porque traigo el tema a colación de Peñarol. Sé que hoy puso en un estado a ver, en un estado, no sé si es de WhatsApp o algo por el estilo, el presidente de Peñarol caliente. La verdad que debe preocuparse porque Peñarol mejore futbolísticamente y juegue a algo, y defienda un poco, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, sinceramente, sinceramente, lo de Lozano no tiene gollete, como se dice normalmente. Que el VAR no haya llamado al árbitro del partido para observar esta jugada es insólito, inverosímil, inaudito, inadmisible. Ya es grosero. Que estaban sirviéndose café, estaba fría la tarde. Oh, vamos a tomar un café, total. Acá la mano viene. Está dominando Deportivo Maldonado. En 30 minutos tuvo tres situaciones mano a mano y no metió un gol. Tres situaciones tuvo Deportivo Maldonado mano a mano y no metió un gol. Bien, Hinchazo. Correctísimo, Hinchazo. Es muy buen arquero. Iba a ser un sustituto seguramente de Rochet cuando Rochet al término ahora de la primera parte del año, Rochet se vaya a Nacional. Que estoy plenamente convencido que se va a ir de Nacional. Pero tiene ahí un arquero nacional importante como Hinchazo. Tiene buen físico, tiene experiencia y hoy dio la talla totalmente, jugó con absoluta naturalidad el partido y fue importante. Pero un penal insólito, inverosímil. No se dio por enterado el VAR, grosero, ¿eh? Muy, pero muy grosero. El árbitro no se dio por enterado, el línea no se dio por enterado. Me sorprendió que los jugadores de Deportivo Maldonado no protestaron tanto. O sea, protestaron en primera instancia, pero después como que siguieron ahí sin protestar demasiado ante una situación tan clara y tan evidente. Pues yo me decís, hay una pelota que alguien cabecea y la pelota relativamente cerca del cuerpo te pega en el brazo y te la llevo, yo qué sé. No sé, si de repente vas a buscar una pelota y hay un rebote y te pega la pelota en el brazo. No, no, aquí le pegó en el cuerpo, pegó en el piso y después abrió la mano y le pegó en la mano. No había elementos de ningún tipo para que el VAR no llamara al árbitro del partido si es que Zaccarello, pésimo como árbitro, pésimo. Reitero, no va a ser historia Zaccarello, en lo más mínimo. Va a pasar sin pena ni gloria por el arbitraje uruguayo. A mí, si hay una cosa que me calienta, lo digo claramente, es que los árbitros sean duros con los débiles y débiles con los grandes. Eso me pasa en el fútbol, me pasa en la vida cotidiana, me pasa en el periodismo, me pasa con los políticos, me pasa con la justicia, me pasa con todo. Que sean duros con los débiles y blandos con los poderosos. Eso me requema, lo tengo que decir muy claramente. Es una de las cuestiones que más me subleva. Bueno, siguió el partido dentro de un dominio claro del equipo de Deportivo Maldonado. Lo único que uno le puede argumentar a Deportivo Maldonado es, hermano, si llegás tres veces de forma tan clara y concluyente frente al arco rival y no terminás metiendo un gol, y bueno, la verdad, normalmente en un partido con un equipo grande es factible que después te enchufen un gol. Es muy factible que te enchufen un gol. Bueno, ¿qué fue lo que terminó pasando después? Pero el primer tiempo le perteneció totalmente a Deportivo Maldonado. Y eso que su principal figura, Cantera, no jugó un buen encuentro. Pero de cualquier manera se las arregló Deportivo Maldonado para llegar con muchas posibilidades. Tomás Fernández se pierde un gol debajo del arco, insólito, insólito. Después se pierden otros dos goles, también de manera absolutamente increíble. Después la otra jugada polémica. El árbitro había adicionado 2 minutos. Hay un tiro de esquina para Nacional. Ya había pasado 52 segundos cuando Nacional termina convirtiendo el gol. 2 minutos más 52 segundos. Ahora, ¿pasó algo en los 2 minutos? ¿Alguien hizo tiempo? ¿Sucedió alguna circunstancia en especial? Porque el árbitro tiene todo el derecho del mundo, si adiciona 2 minutos, a adicionar 3 minutos. Pero la verdad, sinceramente, ¿pasó algo raro? ¿Pasó algo extraño? No. Lo que pasa es que Zaccarello demostró que no tiene jerarquía, le falta personalidad para manejar este tipo de partido. Entonces, si le falta personalidad, es de las principales cosas que le falta a un árbitro. Porque uno supone que las reglas las conocen,
Si sos árbitro y venís arbitrando desde hace mucho tiempo y arbitraste en formativa y tenés unos cuantos años en el arbitraje, las reglas las tenés que saber. Están a tapar libro. Bueno, entonces, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está la diferencia? En la personalidad, para no dejarte influir donde se juega el partido, por la gente que haya, por lo que sea. ¿Ah? Bueno, Zaccarino mostró hoy que es un pésimo árbitro en el rubro disciplinario. Pésimo. Después el VAR, cuestionable totalmente. Primer tiempo, bueno, Nacional termina ganando con ese gol a los 47 minutos y 50 segundos, 52 segundos para ser más preciso. Golpe de cabeza de el Colo Ramírez, que no había estado fino. Ya venía desde hace dos partidos sin estar fino, pero se zambulle, mete un cabezazo sobre el par izquierdo y decreta el tanto de apertura. Un gol absolutamente clave, porque cuando expira el partido para un equipo chico del interior que viene a jugar acá, al Parque Central, y te meten un gol ya en tiempo de descuentos de la primera parte, olvídate. Es un gol que pega fuerte. No es lo mismo irte al vestuario para el técnico y para los jugadores, analizar lo que van a hacer en el segundo tiempo, cuando el equipo había sido notoriamente superior en el primer tiempo. Notoriamente superior, estoy diciendo. No superior, notoriamente superior. Había sido Deportivo Maldonado a Nacional. Nacional es muy previsible. Si no juega, por ejemplo, Treza, que como juega Álvaro Gutiérrez, debe ser titular Treza. Debe ser titular Treza. ¿Por qué? Porque hizo lo que hizo hoy. Arrancó en su propio campo, con potencia, con velocidad. No lo pudieron parar y terminó definiendo notablemente. Tapándole la boca a aquellos que le dan para atrás permanentemente. Un jugador, reitero, insisto por décima vez. En mi cuadro juega siempre. Pero claro, yo no soy técnico. Y seguramente sé mucho menos que los técnicos. Pero lo que veo es que Treza debería ser titular. Y reitero, siento profundo respeto por Álvaro Gutiérrez. Me gusta que es un técnico que arma los equipos de atrás para adelante. Es un tipo que ha sido notoriamente ganador en nuestro país. Que no se lo puede discutir. En nuestro país no se lo puede discutir. Puede discutir cualquier cosa, menos lo que ha hecho Nacional en las dos oportunidades anteriores. Así que cuando hay una muestra clara, ¿por qué se distinguen los jugadores? ¿Por qué Messi tuvo los líos que tuvo? Habiendo ganado prácticamente todo, hasta que no fue campeón del mundo con Argentina, le faltaba una materia. Y sin embargo, ¿alguien podía discutir a Messi? Nadie lo podía discutir. Alguien, pero se discutía. Se discutía, y yo también lo discutía. Hasta que el tipo terminó siendo campeón con la selección argentina. O sea, terminó la discusión con Messi, ya está. Olvídate. Ahora se puede discutir si fue mejor que Maradona, si fue mejor que Pelé, si no fue mejor que Pelé, si no fue mejor que Maradona. Pero el tipo fue campeón. Entonces, ganar no es un accidente. Ganar es el objetivo fundamental. O sea, no me vengan con esta historia de chucu-chucu, de las palabras, de los discursos bonitos, de los discursos floridos y todo lo demás. No. Aquí ganar. A partir de ganar, está todo bárbaro. El que no gana, olvídate. En algo que es notoriamente competitivo y donde el ganar te da gloria y dinero, es fundamental ganar. Y la gente dice, sí, pero juegan 20 y gana uno. Está perfecto. Pero la realidad es que dentro de esos 20 hay dos o tres con posibilidad de ganar. Los otros 17 tienen diferentes realidades. Algunos de estar en media tabla, otros de clasificar alguna copa, otros de no irse al descenso. Por decirte algo, en cualquier parte del mundo. Aquí y en cualquier parte del mundo. En España, en Italia, en la Liga Premier, en donde ustedes quieran, en la Liga Guruyú, donde quieran. Bueno, Nacional entra para el segundo tiempo. El segundo tiempo cambió sustancialmente. Hay un muy buen envío de Zavala para Gastón Pereiro. Gastón Pereiro engancha por la derecha, mete un centro. Entra Federico Martínez, que no está picante, no está en el nivel que mostró el Liverpool en determinado momento. Sin embargo, el tipo cabecea, la pelota pega en el palo, rebota y viene para el lado donde está Federico Martínez. Mérito que estaba en el piso. Es más, únicamente podía hacer gol, estando en el piso como estaba. Porque estando en el piso se levantó un poquitito hacia la cabeza, la pelota le vino derecho al coco, ¡bum! Se levantó un poquitito la cabeza y la metió dentro del arco. Si él hubiese estado parado, no era gol.
Salvo que le hubiese pegado con el pie. Y contra anticipado los defensores del equipo Deportivo Maldonado. Y bueno. Y Nacional después termina marcando también un gol por intermedio de tres a lo que dije. Una situación. En el segundo tiempo Nacional marcó una diferencia importante. Pero claro, hay tantos errores. Errores, horrores del árbitro del partido. Horror del VAR. Porque, sinceramente, hoy te toca a vos, pero mañana te toca en contra. Entonces, hoy los hinchas dicen, bueno, me importa, está todo bien, me tocó a favor, ya está. Esto es como la historia. Esto me hace acordar. Hoy lo charlaba con unos amigos, estaba almorzando. Y yo le decía algo, le digo, a la gente no le gusta, a mucha gente no le gusta la verdad. No le gusta que le digan la verdad. Le gusta escuchar lo que quiere oír, no la verdad. Porque si la verdad conspira contra su pensamiento, contra sus intereses o contra lo que sea, no le sirve. Entonces van a buscarle siempre un pelo al huevo y van a decir, no, mirá este, nada, este, lo que está diciendo este. Te van a intentar desacreditar el tema, te van a intentar desacreditar el relato, te van a intentar desacreditar lo que está mencionando. ¿Por qué? Porque no le sirve a los intereses. O lisa y llanamente porque hay gente que si va en contra de lo que piensan, no les interesa la verdad. No a todo el mundo le interesa saber la verdad. Y mucho menos todavía si la verdad conspira contra lo que piensan o contra los propios intereses. O sea que es mentira que todo el mundo quiere que le digan la verdad. Mentira, falso. Absolutamente falso, por lo menos para mí. Totalmente falso. Hay gente que sí, pero hay mucha gente que no. Y Nacional después termina rematando un partido, la verdad. Marcó un golazo el Colo Ramírez, pues la verdad que define notablemente. Y no andaba bien el partido. Estaba siendo controlado. Había aglutinado gente atrás, Deportivo Maldonado, tres en el fondo, dos laterales volantes. Después gente que bajaba mucho en la mitad de la cancha. Tal vez fue el partido más flaco que le he visto a Cantera, que es clave. Sin embargo, en 30 minutos, vuelvo a reiterar, 30 minutos del primer tiempo, Deportivo Maldonado había tenido tres mano a mano frente al arco de Nacional. Entonces, cuando a vos no te pitan un claro penal en el primer tiempo y te meten un gol 52 segundos pasado la hora, cuando no había ningún elemento que ameritara que el árbitro continuara más allá de los dos minutos que había adicionado. Ninguno. Reitero, si hubiese habido el arquero que se hubiese tirado, si hubiese habido un jugador de campo que se hubiese tirado, hubiese generado, no sé, tiempo. Está perfecto. El árbitro puede adicionar, no un minuto, tres minutos más, cinco minutos más puede adicionar. Eso no puede ser reglamentariamente. Pero no pasó eso. Es clarísimo que no pasó. Entonces, demasiado para un equipo del interior. Tres cosas. Demasiado que un equipo del interior llegue tres veces y no meta un gol. Tres veces, pero netas, debajo del arco, y no meta un gol. Esto ya es una muy grave, gravísima. Después, que no te cobren un claro penal, clarísimo penal, pero la verdad, grosero. ¿Qué tengo que pensar yo del VAR? ¿Qué tengo que pensar yo del VAR en este momento? ¿Qué puedo decir del VAR? Si yo vi algo que lo vio todo el mundo, lo vio cualquier hincha nacional, vos, esto es penal. Si revisan esto, olvídate que lo cobran. Lo dijo seguramente el 99% de los hinchas de Nacional. Que vieron la jugada cuando la reiteró Tenfi en la pantalla. Dijeron, bueno, siga, siga. Entonces, es demasiado grosero. La verdad, hoy estamos viviendo un tema muy complejo aquí en nuestro país. Muy complejo. Que circunstancialmente le puede tocar a favor a Nacional. Pero que mañana les puede tocar en contra. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Si vos estás a favor, insisto, de la actual conducción del fútbol uruguayo, vas a tener muchas prebendas de todo tipo, color y tamaño. En los lugares donde jugás a veces, con los equipos en desarrollo. Si no, te van a hacer todo lo posible para que no juegues en tu cancha. Porque van a buscar cosas que no buscan en otras canchas si son amigos. Es muy complicado este tema. La verdad, yo creo que estamos en el peor momento, vuelvo a reiterarlo. Yo tengo 38 años de periodismo deportivo, o de periodismo en general, pero hace muchos años y bastantes décadas que estoy en el periodismo. Nunca vi una situación
tan compleja como la que hay en este momento en el fútbol uruguayo. Nunca la vi. Sinceramente, nunca la vi. Mirá que, la verdad, hemos criticado muchas cosas dentro del fútbol uruguayo que han estado mal en determinado momento, pero esta gente ha arrasado con todo. O sea, sin pudor de ningún tipo. Sin pudor de ningún tipo. ¿Qué tengo que pensar yo? Que hay dos personas a las cuales le pagan para estar dentro de una cabina. ¿Y qué pudieron ver esas dos personas que no vieron el resto de todo lo que estábamos mirando el partido? La verdad, después Nacional terminó metiendo un 4-0. Muy buen envío de Pereiro. Gran centro para el golpe de cabeza de Martínez. Martínez le pega en el palo, que decía anteriormente, ¿no? Después la pelota le deriva. A ver, al Coco. Y al final Nacional termina ganando 4-0. 4-0. Entonces, cuando vos ganas 4-0, es difícil argumentar determinadas cosas. Si no viste el partido, es inentendible. Créanmelo que es inentendible. Pues Nacional jugó uno de los peores partidos en el primer tiempo. Desde que estaba Álvaro Gutiérrez. Sacando el clásico, jugó muy mal el partido clásico. Pero de los peores partidos que vi de Nacional en el primer tiempo, bajo la era, esta tercera era de Álvaro Gutiérrez en Nacional. Entonces, insisto, con todos los elementos que manejé anteriormente, jodido. El tema es embromado. La verdad, sinceramente, con lo que pasó con el penal, es muy, pero muy, pero muy embromado, porque fue muy evidente, demasiado evidente. Entonces, cuando algo es muy evidente y no se dan por enterado, y ya la situación viene complicada, pero no es que venga complicada en este caso a favor de Nacional y en contra de Peñarol. Pregúntenle al resto de los equipos, a los que están con Alonso y a los que están en contra de Alonso. A los que están en contra de Alonso los sacan de las canchas, les inventan cosas, los hacen jugar en otros escenarios, les modifican los partidos faltando poco tiempo, va a la mutual, inspecciona determinadas cosas que no le corresponden, hay una empresa tercerizada, la empresa tercerizada dice una cosa, después hacen otra, totalmente diferente. Todo eso pasa. Entonces, ¿dónde resuena más? Resuena más con los grandes, con Nacional y con Peñarol, porque son una caja de resonancia muy, pero muy importante, que no la tienen el resto de los equipos, y mucho menos todavía los equipos de la segunda división profesional. Entonces, los demás se tienen que bancar, cosas que los hinchas de equipos grandes no se bancan, pero se lo tienen que bancar casi todos los fines de semana. Entonces, ¿esto es justo? No. ¿Qué es lo que uno pretende? La justicia, que es lo más difícil, porque ser bueno o ser malo es más fácil que ser justo. Mucho más fácil que ser justo. Ser justo es muy difícil. Y aquí hay un poder omnipotente hoy que no es justo. A los amigos todos, para los enemigos, ni justicia. Esto ya lo dije anteriormente en un video. Para los amigos todo. Para los enemigos, ni justicia. Entonces, cuando para los enemigos, ni justicia, y la verdad que está complicado. Lo cierto es que Nacional termina abrochando una victoria concluyente en el segundo tiempo. La verdad, terminó justificando totalmente un desarrollo del partido que pudo haber sido absolutamente diferente si no hubiese llegado ese gol 2 minutos 52 segundos pasado la hora, si se hubiese cobrado un penal a favor de Deportivo Maldonado, que había que ver si lo hacía también, pero hubieron hechos anómalos. Yo me pregunto, si el tema hubiese sido al revés, ¿qué dirían los hinchas de Nacional? ¿Y qué diría yo si estuviese acá? Diría exactamente lo mismo. Lo perjudicaron a Nacional notoriamente. Después, el segundo tiempo fue harina de otro costal. Nacional terminó metiendo 4 goles, logrando una victoria muy importante. Era fundamental, porque Liverpool ha ganado los 2 partidos. Hasta el momento era clave para Nacional, pero más allá del torneo intermedio, era clave para Nacional, porque le mete presión a Peñarol mañana. O sea, y Peñarol está en una situación absolutamente compleja en este momento, con el técnico pendiendo un hilo. Si al técnico de Peñarol lo apoyan 4 de 11 y el técnico de Peñarol se queda, es como decirle, bueno, no sé, loco. A ver, te vamos a una chance en este momento para que siga. Te vamos a una chance ahora, pero para que siga y cruzame el Río de la Plata desde Montevideo nadando hasta Buenos Aires. La chance la tenés. Vos, loco, pero me resulta prácticamente imposible. No sé, dame una tabla, por lo menos para ir arriba de la tabla y braceo, y capaz que demoro
4 días, pero llego. Tengo suerte, de repente, no sé, el oleaje va para aquel lado y la zafo. Pero en este momento, a ver, las apuestas están cuando lo rajan a área. Esa es la verdadera historia. Cuando lo rajan a área. Entonces, qué sé yo, Nacional ganó, le mete presión a Peñarol. En el segundo tiempo, 4-0. El gol del primer tiempo más los 3 del segundo tiempo. Y fundamentalmente me alegro por 3. Siempre digo lo mismo. Lo quiero en mi equipo toda la vida. Dijo Bill Gates. El 90% de los millonarios en el mundo nunca pasaron por la universidad. El 90% de los millonarios en el mundo nunca pasaron por la universidad. ¿Estoy haciendo yo una apología de no estudiar? No, sí. Al contrario, con mis hijos le he dado todo lo que yo no tuve. Todo lo que no tuve. Los mandé a estudiar inglés, al exterior. Les di una educación que yo de repente no tuve. Le di armas para este mundo tan diferente que estamos viviendo hoy en día. Por lo cual no estoy haciendo una apología. Simplemente digo siempre lo mismo. Disciplina. Esfuerzo. Ansias de crecer. Y calle es igual, si vos tenés universidad, pero no tenés calle, y no tenés disciplina, y no tenés, y es complicado. Ahora, si vos tenés universidad, también tenés calle, tenés mundo, captás determinadas cosas, tenés la psicología esa callejera, esa que te permite visualizar determinadas cosas y darte cuenta. ¿Con quién estás o con quién dejas de estar? Y arriba tenés disciplina y tenés esfuerzo y obviamente el éxito está totalmente garantizado. Eso es lo ideal. Pero lo ideal normalmente no es amigo, en muchas oportunidades no es amigo de lo que termina ocurriendo. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Mañana estaremos con lo que pase con Peñarol. Esta es la realidad de lo que sucedió hoy, o por lo menos de lo que yo vi hoy, que sucedió en el Gran Parque Central. Noche muy fría, se notaba claramente en las tribunas, la gente Nacional suele acompañar, estaba muy frío, seguramente muchos decidieron quedarse a mirarlo por televisión, y es lógico, entendible, totalmente, y un reconocimiento para la gente que fue con una temperatura que no estaba para estar en las tribunas, ¿no? Así que nada, Nacional 4, Deportivo Maldonado 0, Nacional se sacudió hoy una de las sombras negras que tiene Nacional. Reitero que el otro es Cerro Largo. Pero hoy ganó un partido frente a un rival que le ha dado muchos dolores de cabeza, que lo ha complicado mucho y que le ha quitado puntos y le ha ganado partidos en los últimos tiempos. No fue hoy la circunstancia en el Gran Parque Central. Gracias, como siempre, por la fidelidad. Gracias, como siempre, por el apoyo. No termino de agradecer, créanmelo, que no termino de agradecer todo el apoyo que nos están tributando. Uno trata de dejar de lo nuestro lo mejor. Uno trata de venir acá y decir lo que siente, no lo que el otro quiere escuchar. Y no porque uno tenga la verdad absoluta de las cosas. Pero el apoyo que nos han dado en Canal 5 es impresionante. El apoyo que nos dan en nuestro canal de YouTube de Las Voces del Fútbol. Ya vamos rumbo a los 16.000 suscriptores. Ya con regalos que nos congratula, que nos congratula dar una computadora, una televisión Smart. Bueno, después vendrá una nueva computadora a los 20.000. Nos hace felices poder regalar, porque en definitiva también estoy en una etapa de mi vida en la cual tengo claro que cuando uno regala, a veces es mucho más feliz el que regala que el que recibe el regalo. Y bueno, eso lo fui aprendiendo. No nací sabiéndolo. También lo aprendí dentro de las cosas que intenté mejorar en mi vida. Les mando un abrazo grande a todos. Buen fin de semana. En la concordancia o en la discrepancia, dedito para arriba. Saben que es importante que nos den un dedito para arriba porque, bueno, los videos se posicionan y lo puede ver más gente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos gratuitamente para ustedes. Que no tengan que pagar absolutamente nada, ni priorizamos para que nos paguen un dinero extra para ver antes los videos, ni nada por el estilo. Nada de eso sucede
en este canal. Lo hacemos realmente valorando todo lo que ustedes nos dan cotidianamente. Cordial saludo para todos e insisto, que tengan todos muy, pero muy buen fin de semana. Cuídense. Chao.